Lo que veremos a continuación es una recopilación de historias como la tuya o la mía, de personas que nacieron en San Luis Potosí o que viven en San Luis Potosí, pero que desconocíamos que existen. Todas estas historias son distintas entre sí. Algunas provienen de las entrañas del semidesierto potosino, otras de algún lugar de las áreas urbanas, y otras más están ocurriendo entre los bosques, los ríos de la Huasteca o las tierras fértiles de la región media. Son distintas, pero también coinciden en algo. Están forjando su propia historia. Y, sin importar el lugar donde se encuentren, todas estas vidas tienen el apoyo de Ricardo Gallardo Cardona. Lo que veremos a continuación no es un informe de gobierno. Es un homenaje al esfuerzo diario, al deseo de superación y al triunfo de las y los potosinos. Que disfruten este viaje por el corazón del Potosí. Soy Juan Martínez Díaz. Para cruzamos el río, pues desde el principio, desde mi papá, hasta ahorita seguimos pasando así la gente. Mi nombre es Abelardo Martínez Ávila, de la comunidad de Tlaixco Zapotitla, perteneciente a Tamazunchale, mi estado de San Luis Potosí. Esta es la comunidad más alejada de nuestro estado de San Luis Potosí, incluso de nuestro municipio de Tamazunchale. Mi nombre es Erasto Jesús Martínez Santiago, tengo 26 años, soy de la Huasteca Potosina, municipio de Axla de Terrazas. Yo tuve una enfermedad llamada meningocele. Desde que nací, es una enfermedad que padece pocas personas. Dependiendo la gravedad, te quita la fuerza de la movilidad, a veces hasta de la totalidad del cuerpo. Mi nombre es Lorena Flores López. Mi nombre es Luis Octavio Hernández Fierros. Nosotros llevamos 3 años de casados casi. En ese tiempo pues hemos estado buscando la forma de consolidar nuestra familia. En el tema biológico no fue posible que tuviéramos un hijo o hija por ese medio. Realmente desde que nos conocimos tuvimos la conversación acerca de la adopción y fue algo en lo que coincidimos. Nos preparamos, investigamos, nos formamos, acudimos a nuestros procesos terapéuticos personales, investigamos acerca del tema y de muchas otras cosas que iba a implicar o que íbamos a necesitar durante ya el proceso formal de adopción. Soy Jaime Sánchez Escandón, papá de Héctor. Mi nombre es Daniela Blanco Hernández y soy mamá de Héctor. Al mes de nacido, que nos diagnostican que tuvo una hemorragia cerebral. Y necesitaba una neuroendoscopía, donde tenían que sacar, quitar ese coagulito de sangre que tenía, porque en sí su cerebrito no pudo absorberlo. Si no le hacían la operación al niño, esa cabecita iba a seguir creciendo y a consecuencia de eso, pues se le iba a hacer una, como tal, una hidrocefalia. Soy el doctor Leonardo Rangel Castilla, soy neurocirujano vascular y pediátrico
aquí en el Hospital del Niño y la Mujer en San Luis Potosí. El diagnóstico de hidrocefalia en un niño yo creo que es uno de los peores diagnósticos, porque se sabe que si no se trata la hidrocefalia, el problema va a avanzar, se empieza a acumular líquido, empieza a aumentar la presión intracraneal, hay una gran parte que fallece. Mi nombre es Leopoldo Francisco Cervantes Verástegui. Me gusta pintar y se me da la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Ya con el tiempo se acerca un amigo, ¿va? Y me dice que por qué no ingreso a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura teniendo como maestro Arturo Estrada, y lo mejor que me sorprende, discípulo de Diego Rivera. ¿Cómo es posible? ¿De Diego Rivera usted? Pues pasamos desde temprano a las 5 de la mañana y aquí pasan maestros. Mi nombre es Estela Benito Hernández, soy maestra de educación preescolar indígena. Para llegar a mi centro, pues tengo que cruzar pues el río que estamos observando. Y pues tenemos que pasar en una lancha. Así es como nosotros cruzamos el apoyo. Usted viendo, señor gobernador, cómo nos hacen llegar los beneficios que usted manda. Y así como lo ves, así lo aceptamos nosotros cruzando por medio de una lancha para recibir los apoyos sociales. Gracias al apoyo del licenciado Ricardo Gallardo Cardona, que ofrece los desayunos escolares, pues a los niños les beneficia. Si el niño no va bien nutrido, pues igual a veces aparece lo que es la desnutrición, y eso también perjudica en el aprendizaje de los alumnos. También es un apoyo muy bueno, porque aquí hay mucha necesidad. Cuando yo tenía 9 años, en el 2009, es cuando me amputaron el primer pie, el pie derecho. Pues la verdad sí sentí tristeza, la verdad sentí ansiedad y sentí impotencia porque ya no sería la misma persona que era antes. Te da un poquito de, como sea, de ansiedad o de depresión, porque los compañeritos que tienes de repente se burlan de uno por las circunstancias que te pasó. La verdad, no se le da a nadie. El transcurso de tiempo me dio una úlcera en la plantilla del pie. Me fui directo al hospital central a ver qué se podía hacer. En ese mismo rato, entrando, me dice, no, la verdad, pues el pie no se puede hacer nada. Nomás me acuerdo que sí sentí como, pues perdí el pie. De hecho, para no sentir, de hecho, me anestesiaron mejor el cuerpo completo. Yo duré dos años encerrado nomás en el cuarto. La mayoría de la gente busca, ¿no? O sea, busca niños pequeños para, pues, crearlos a su manera y a su gusto. Entonces, le quita la oportunidad a los más grandes, ¿no? A los mayorcitos. Entonces, pues, le comenté que, pues, nos fuéramos de ese lado para darle la oportunidad a los que la pierden, ¿no? Nuestro rango de edad fue de 0 a 17 años. Y con posibilidad de que pudieran ser hermanos. El proceso de adopción no lo podríamos como llamar difícil, porque es un proceso muy importante que implica la vida de otras personas y de otras personas que ya han sido vulneradas en sus derechos.
Entonces, aquí está la procuradora, aquí están las directoras de los centros de asistencia porque quieren conocerlos. Y ya nos tenían las fotos, o sea, ya estaban las fotos y no, pues tenemos esta propuesta. Ellos, como niño y niña, vivían en centros distintos, estaban separados. El simple hecho de no salir con nuestro bebé, cuando a ella la dan de alta, pues no, es un sentimiento muy triste, muy triste. Todos los días salíamos llorando porque era muy difícil ver cómo todos salían en brazos con su bebé, menos nosotros. Y yo siento que lo más difícil es llegar a la casa, porque tenemos un hijo mayor. Y él esperaba vernos llegar con su hermanito y pues no, lamentablemente no fue así. La endoscopia cerebral es un procedimiento de mínima invasión para los pacientes, en el cual consiste en introducir una cámara milimétrica dentro del cerebro. Los instrumentos son muy pequeños, imagínense una naranja, que es el tamaño de la cabeza de un neonato, en el cual a través de un orificio de 3 milímetros del tamaño de una lenteja, introducimos el endoscopio, las cámaras. El endoscopio pediátrico mide 2 milímetros de diámetro y con una fibra óptica de alta definición muy delgada que va dentro de esos 2 milímetros. Es un tubo largo que tiene varias llaves para poder ingresar solución, irrigación, instrumentos. Entonces es realmente unos instrumentos muy finos, muy precisos y muy pequeños. Compañero y amigo, ¿verdad? Me acercó con el tío Bernie Morán, a un árabe que tiene muebles Baltasar. Yo le vendía a él, ¿verdad? Lo que necesitaba era el dinero, ¿va? Para seguir comprando algo de material y alguna otra cosa que era la parte de la diversión. Yo veía cómo la persona que bebía tenía actos que no eran normales, ¿verdad? Y pues no me llamaba la atención, pero pues de repente empecé a probarlo aquello, ¿verdad? Y pues no por el sabor, sino fue por el efecto. Si amanecía con el deseo de continuar bebiendo, pues tenía que salir a buscarlo, si es que no lo tenía en casa. Mi nombre es Blanca Isabel Coronado Cabrera. Soy licenciada en Trabajo Social aquí en la Casa de Todos. A Leopoldo se le recibe en muy malas condiciones higiénicas. Es un caso que de veras rescatamos. Ese abandono que tenía externo en la calle, pues no le permitía el alinearse, el asearse. Me desaparecía, pero pues prácticamente estaba viviendo solo. Había llegado a estados pues hasta depresivos, ¿verdad? Pues creo que ha de haber sido lo que a mí me sucedió. Algo nada agradable. Realmente nos sentimos alegres y contentos porque es un apoyo que nos beneficia tanto a la comunidad, porque sí, realmente lo requerimos. Aquí los niños, la gente todavía tiene esa libertad, esa felicidad. ¿Por qué? Porque convive con la naturaleza. En un ambiente, digamos, rural, se vive más feliz. Le agradezco pues mucho.
pues le manda el apoyo aquí. Estamos agradecidos, licenciado, y estamos aquí, nos encontramos en esta ribera del río Amajá. Tenía un amigo que vivía frente a la casa y él me dijo unas palabras. Me dijo que no me importara lo que dijera la gente, que yo saliera, que me diera la oportunidad de conocer y que no me importaba lo que dijera la gente. Entonces él me empezó a invitar a salir y me sacaba. Si yo no quería salir, él iba a tocar, tú sales, vamos, sales porque sales, dice. Y me sacaba y gracias a él yo empecé a salir. Le agradezco que él, de hecho, ya no está conmigo, en paz descanse. Mi nombre es Jesús Hernández, yo trabajo en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en el CRE. Tengo muy en mente un caso muy especial del joven Erasto. Él llegó en el 2023, ingresó con su médico de rehabilitación. Ya cuando estaba en un proceso avanzado, ya era candidato a recibir sus prótesis. Cuando me entregaron las prótesis a mí en principios de 2023, de hecho, primera vez que me las entregaron, yo me sentía emocionado. Vine, de hecho, los primeros pasos los di ahí, aquí en esta área. Realmente él fue un chico que nos sorprendió a nosotros, que a la hora de colocarle sus prótesis, con la fuerza que tiene, se pudo levantar. Ya con las prótesis uno siente un poquito más seguridad con la gente, seguridad, te da ánimos porque ya puedes usar pantalones, ya es un proceso un poquito más diferente. Ya empecé a retomar la vida que dejé pasar como 3-4 años. Se siente como si tuvieras dos familias porque tienes dos apoyos. Es parte del DIP estatal, es otra familia, es una familia que, aunque no es consanguínea, es una familia que está ahí, que sabes que cuando tú vas a pedir un apoyo, te va a apoyar. Yo le quiero agradecer al gobernador Ricardo Gallardo por el apoyo que me ha dado y también a la esposa de él, Ruth González, por darme la oportunidad de caminar, darme la oportunidad de sentirme seguro otra vez. Gracias. Un día antes entonces medio les empezaron como a decir, a informar, hay una familia, si te acuerdas que tú querías esto. Y el mero día, el día que el viernes que los conocimos, ya se les dijo directamente, hoy vas a conocer a tus papás. Mi nombre es Adriana Chávez Montoya, soy encargada del área de psicología en el Centro de Asistencia Social Rosario Castellanos. Cuando la niña de la que hablamos fue entregada a sus papás adoptivos, pues fue algo verdaderamente emocionante de ver en la niña, en sus ojos, el gusto y la felicidad de poder integrarse a una familia. Sentí bastante emoción, mucha alegría, un sentimiento muy indescriptible. Y muchas ganas de llorar por ya conocerlos. Nos entregó una carta y esa carta la había escrito antes de conocernos en persona, ¿no? Justo un día antes o ese mismo día, y en esa carta pues decía mamá, era para mamá. Este caso es especial porque el Estado no solamente está protegiendo a la niña con el derecho que tiene a tener una familia, ¿no? Sino no dejó de lado y puso toda la atención para que se pudiera llevar a cabo una adopción junto con su hermano. Durante el tiempo de gestión de la licenciada Ruth, me queda claro que hubo muchísimo avance en relación a la agilidad de los procesos, en especial de la adopción. Yo sí conozco historias en otra época en donde ella no se encontraba en esta función
y la diferencia en cuanto a la agilidad y la atención que le prestó, sobre todo a los casos que no tan fácilmente estaban fluyendo, tuvo muy, muy buenos resultados. Yo le quiero decir al gobernador Ricardo Gallardo y a su esposa Ruth, muchas gracias por no solo fijarse en la infraestructura del Estado, sino también en formar familias como la de nosotros. El momento ha sido justo. E ingreso y vivo en la casa de todos. Cosa que me pongo a dibujar, me pongo a pintar, ¿ya? Y se me da la oportunidad de poder ir al jardín y ver cómo sale una flor. Bueno, ahorita, si ustedes lo ven, no lo reconocen, no es el Leopoldo al que nosotros recibimos. Al señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ¿va? Lo hemos visto y hemos hecho mención de lo que ha hecho por un estado, ¿verdad? Cosa que no es nada sencillo, es un buen compromiso. Él lo tiene y él ha salido adelante. Claro, claro, claro que estamos contentos. Una, de tener vida, y la otra es de estar sanos. La operación de Héctor duró una hora. El doctor salió, nos dio su diagnóstico, nos comentaron que estaba bien, que todo el proceso había salido bien. Yo sentí mientras operaban a mi hijo mucha incertidumbre, porque en sí era una operación muy complicada, donde también nos dijeron las consecuencias que pudiera tener esa operación. Con tantas malas noticias, recuerdo que un día estábamos en la sala de espera y llegó un padre y nos dice: no sé si ustedes gusten que bauticen a su niño. El padre simplemente le puso una gotita de aceite en la cabecita. Hicimos una oración y bonito, porque pues tenemos fe. De manera histórica, en San Luis Potosí, este procedimiento se empezó a hacer a finales de los años 90. Llegó a funcionar este servicio por mucho tiempo, casi un par de décadas. Desafortunadamente se perdió el servicio de neurocirugía, pues básicamente por falta de apoyo económico. Este procedimiento en la práctica privada yo creo que anda alrededor de 250,000-300,000 pesos. Estamos muy agradecidos con el Hospital del Niño y la Mujer, y sobre todo al gobernador Ricardo Gallardo, por apoyarnos en este proceso, que es muy costoso, y sinceramente no tuvimos que pagar ningún peso. Con el apoyo del gobierno del estado, han puesto ya a un tercer nivel a este hospital, lo cual es muy grande y es aplaudible, porque se están haciendo cosas de alta especialidad que antes no se hacía. Yo estoy muy agradecida con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, porque nos pudo costear la operación del niño, también gracias al Hospital del Niño y la Mujer y al doctor Leonardo Rangel Castillo. Es hora de un nuevo comienzo. La ciudad despierta. Las cafeteras y las luces de los hogares se encienden. Las duchas refrescan. Nos quitan el letargo y nos devuelven los sentidos para comenzar un día más. Cada mañana vamos construyendo nuestro proyecto de vida. Despertamos con la oportunidad de moldear a la persona que queremos ser, de formar la familia que queremos tener y construir el San Luis Potosí donde todas y todos merecemos vivir.
Y en otras noticias, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, puso en operación dos nuevas líneas Metrorred que brindan transporte público gratuito a los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Cabe destacar que en 3 años el gobierno del estado ha invertido 22 mil millones de pesos, una inversión sin precedentes, para obras de infraestructura en las 4 regiones, puentes, caminos, calles y avenidas, que le están regresando la movilidad a San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarito de Jesús Espinosa Mendoza y soy operador de Metrored. Yo antes trabajaba en el transporte personal. De hecho, siempre he trabajado de operador, de chofer. Llevé mi solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y pues así quedó. El día que me marcaron, de hecho, yo no contesté porque la verdad, sí, sinceramente, yo pues decía, no, son los de Electra, no, pues me van a cobrar algo. Y me vuelven a marcar al día siguiente. Y no, pues siempre sí, dije, bueno, pues ya, hágase lo que sea su voluntad. Nos citaron a las instalaciones de CETRAM, nos explicaron a varios compañeros cómo era la unidad, lo que tenía, que venía de China, toda la modernización que trae. Mi nombre es Jacqueline Salvador Apolinar y soy trabajadora de la Arena Potosí. Mi función aquí en la Arena Potosí es ayudante general. Hola, mi nombre es Claudia González, soy la arquitecta encargada en esta obra. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando ya en pintura, tenemos personal que está colocando todas las butacas, tenemos personal que está colocando barandales también. De aquel lado también ya estamos colocando las pantallas que van a ser parte del edificio. Lo más difícil fue hacer el esqueleto de concreto, que es la estructura de concreto, pues que lo fue más difícil para recibir montaje, que es armaduras y eso. Yo soy Alicia Mejía Arredondo, vivo en la colonia San Luis, pero vine a trabajar aquí al Seguro 50 de especialidades desde que empezó el seguro. Desde el año 2000 empezamos a batallar desde un principio porque las personas que tenían que cruzar del periférico para acá y de la carretera 57 para acá, sobre todo cuando traían muletas, sillas de ruedas. También en ocasiones en que había mucha lluvia, acá atrás hay un estanque y ahí se empezaron a quedar los autobuses que venían de Río Verde y de Matehuala. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Moore, soy promotor de espectáculos. Bueno, actualmente hemos tenido bandas de talla mundial, de talla internacional. Nos dedicamos particularmente al metal. Y en el caso de Till Lindemann, bueno, es uno de los espectáculos que albergó a más de 4,000 personas. Y definitivamente es una experiencia tanto para el público que viene de otras ciudades, no es solamente gente de San Luis Potosí. Hay gente que opta venir a San Luis Potosí justo por el lugar donde se desarrollan los eventos. Yo antes trabajaba en el transporte personal. De 24 horas trabajaba 20, descansaba 2. Dormía 2 y empezaba a las 4 de la mañana la ruta. Y era, traía camioneta para ir para abajo, para ir para abajo. Y luego ya terminaba a las 10 de la mañana. De 2 de la mañana a 10 de la mañana era, vete para Merkle, vete para tal planta y vete por unos ingenieros y vete. Entonces, todo el día
A las 10 de la mañana terminaba, así que a dormir, a las 12 del mediodía, órale para arriba y vámonos a la Alameda porque hay que sacar gente, y órale. Y ya tenía un lapso de una hora, si acaso, de mis cosas, terminaba como a las 5 de la tarde, así que de 5 a 6, un baño, una comida y pues vámonos, de 6 a 2 de la mañana otra vez. No, hombre, ya realmente esos fueron 2 años y 2 años donde no supe de mi hija y no supe por qué, pues me la vivía trabajando. Todos estos años de trabajo sí han hecho efecto y pues por eso estoy ahora aquí en el Metrored. Estás acostumbrado a manejar un tipo de camión estándar con calor y todo eso y de repente te presentan un camión donde trae aire acondicionado, donde es automático. Entonces, pues realmente, aparte trae botones y dices, no, pues este es un avión, este no es un camión. Porque uno como operador se hace uno con la unidad. Si tú eres tú mismo, la unidad eres tú. Tú y la unidad son uno. En mi trayecto de manejo, gracias a Dios, nunca he dado un golpe. Porque dices, no hombre, donde le den uno, el gobierno me la va a cobrar y ¿para qué quieres? Soy el que llevo la cabeza de todos los albañiles, fierreros, carpinteros. Si miren una columna desde abajo hasta arriba se llevaba más de un aproximado de 30 ollas. Y pues son bastantes metros cúbicos. Lo difícil por la altura, pues más que nada el peso de las mismas, de los traves, las columnas, que es muchísimo peso el que tenemos. Estamos hablando de aproximadamente 22 metros de altura. La Arena Potosí para mí ha sido una obra que va a cambiar prácticamente todo el estado. Desde hace 4 sexenios no teníamos una obra con esta magnitud. El domo para mí ni siquiera lo vi construirse, o sea, esto tiene alrededor de 24 años que se construyó. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Anicéforo Cruz García, delegado municipal de aquí de San Francisco, Tamazunchal de San Luis Potosí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Emilio Ramos Covarrubias, vecino de aquí de la localidad de San Francisco. Más de 20 años yo creo que no se le metía nada a esta carretera y pues, casi todo está deteriorado. Hay algunos partecitos que todavía están transitables, pero la mayoría, el 90% estaba deteriorado. Me tocó ver por ahí que íbamos bajando, se cayó un motociclista y atrás de ese cayó otro, y va otro más y le caen los 3 motociclistas, uno por otro, una tiradera de motociclistas en ese tramo de que le llamamos el risco hacia abajo, que es un arroyo totalmente ahí, entonces pues era intransitable. El tramo que va a arreglar el estado, el gobernador del estado, son 19 kilómetros. Desde la comunidad de San Francisco hasta Tamán. Ya llevamos gestionando todo este trabajo, este proyecto se viene gestionando desde hace como unos 8 años aproximadamente y hasta hoy, gracias al gobernador que nos está haciendo caso en todos los proyectos que hay de obras de caminos en todas las localidades, en todas las comunidades. En ocasiones no querían entrar los taxis del periférico para acá y se los traía, tenían que traer hasta en carritos de las comerciales porque los dejaban por ahí, pues en el periférico, ¿verdad? O en la carretera. Entonces sí han pasado varias cosas. Lo que no nos cuadraba tanto era de que no había espacios tan grandes para albergar a este tipo de artistas, que no sé, o sea, para 10.000 personas, por ejemplo, ¿no?
Mi nombre es Roberto del Valle López, soy empresario en el ramo de la construcción y desarrollos habitacionales. Pues la plusvalía es el aumento en el valor de las propiedades que se vienen generando por medio del desarrollo de la zona, ya sea mediante el desarrollo o accesos de infraestructura en la zona, que se pueda regenerar la zona, que pueda haber comercios que puedan incrementar el valor de las propiedades. Aumenta la plusvalía de las zonas habitacionales en cuando se generan mejoras, cuando hay pavimentaciones, cuando hay áreas deportivas, cuando hay iluminación, cuando hay seguridad sobre todo. Nos ayuda a tener una plusvalía en nuestras propiedades. Primero que nada, va a ser una unidad pues, sofisticada. Y la gente ve los camiones que van llegando y los ves con una emoción y más, no sé, si están los niños piensan realmente que se van a subir a una nave espacial, no sé, porque se suben y les abren la puerta y se suben y hasta se quieren agarrar a correr y no, mira, tiene aire acondicionado. Yo creo que sí le atinó bien el Gober. La ruta que yo traigo pasa por, pues comienza ahí en Central, en el eje 128 y termina en la Alameda. Sí se ve una diferencia, vamos a decir que de las calles. Por ejemplo, en mi ruta que es Industrias y ves las bahías y vas, está todo pavimentado, todo está bien con sus luminarias, con sus divisiones. Lo que es la carretera 57 también, donde están las bahías, donde va realmente la unidad del transporte de Metrored, pues también está muy muy bien, o sea, de lujo. Vas para acá para el terremoto y también, o sea, obras que dices, ajá, no, o sea, te quedas, que es impresionante lo que antes no se hacía, lo que antes se quedaba en una promesa. Sí, algún día traeré a mis hijas, a mis familiares, a mis conocidos y decirles, ¿sabes qué? Yo estuve trabajando en esa obra, estuve trabajando en esa arena. Pues espero que un día venga yo aquí con mi familia, mis hijos, mi esposa, mis nietos, a ver un concierto aquí a la arena y platicarles cosas que nosotros la hicimos. Creo yo que esta obra es, aparte de impresionante, también es un recinto, que un edificio que todos los potosinos necesitábamos. Estamos en el 2024 y necesitábamos un cambio de esta manera. Esto no es para una persona, esto es para todos los potosinos que se encuentran en este estado. Ya las máquinas están trabajando, estamos contentos con eso. Se está trabajando, las máquinas vienen escarbando, vienen haciendo su labor. Es de gran utilidad para la comunidad, para el turismo, para todo lo que es el desarrollo de nuestras localidades. Pero en sí, lo que a nosotros nos llena de alegría de que se nos venga el turismo a ver la Sierra de San Francisco, que volteen a ver todo lo que es esta parte de bosques. Estados donde todavía no permiten artistas como, y en el 2024, también hablamos de que San Luis es más plural con el tipo de bandas y expresiones artísticas, o sea, pues no se había visto nunca que un gobernador, no que promocionara, pero que le anunciara a la gente que iba a estar
apocalíptica, Till Lindemann, y realmente fue una noticia, a nivel nacional que el Pollo estuviera anunciando a Till Lindemann y invitando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, que un gobernador sea tan plural y sea tan abierto respecto a las expresiones artísticas, musicales, y sobre todo que nos esté brindando estos espacios como productores, promotores, pues hace que la gente en San Luis ya no se vaya hasta la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Y realmente, si no se daban antes los espectáculos, es porque no había un lugar donde meterlos, ¿no? Y le doy gracias a Dios antes que nada y al gobernador. Nuevamente, yo creo que no me cansaría de agradecerle por tener esa visión, y yo sé que va a seguir mejorando tanto calles, toda la ciudad por completo, para que la gente se sienta a gusto. Muchas gracias, señor gobernador Ricardo Gallardo. Estoy muy orgullosa de ser parte de este proyecto. Gracias. Ahora que tenemos a nuestro gobernador de nuestra parte, pues hay que darle las gracias y que venga cuando esté terminado el trabajo. Una vez él lo dijo en Tamán, que él vendría a San Francisco a inaugurar, y aquí lo esperamos. Y todos los comerciantes de aquí, de la Clínica 50, le estamos muy agradecidos al licenciado Ricardo Gallardo por todas las obras que nos ha estado haciendo aquí, y esperemos, pues se lo agradecemos. Somos varios en los que estamos trabajando aquí. Bueno, a mí me gustaría agradecer sobre todo a la administración de Ricardo Gallardo, porque pues ha puesto la disposición sobre todo para el apoyo de los espectáculos, para la difusión de nuestros conciertos directamente. Pues es un gran acierto, porque va a traer mucha demanda y mucha derrama económica para la gente que busca estos espectáculos. En la quietud del semidesierto, hay lugares donde parece que el tiempo se detuvo. En este viaje al corazón del Potosí, encontramos jóvenes orgullosas de vivir y de estudiar en sus comunidades. En la ciudad, encontramos jóvenes que a su corta edad ya son parte de una de las empresas más importantes del mundo. Y otra joven que ha luchado sin descanso para lograr sus más grandes metas. También encontramos a mujeres y hombres con ideas y ganas de emprender. Los vimos atravesando puentes, en dirección a su propio destino. Mi nombre es Flor de María Tobar Tobar, vivo en el municipio de 14, Ojo de Agua, y voy a la Escuela Preparatoria Dionisio Zabal Almendares. Mi caballo se llama Pinto, bueno, lo uso para ir a la escuela. Mi comunidad es muy tranquila, todos se dedican a las cosechas y salen a vender al Real de 14. Mi nombre es Jimena Estefanía López Zúñiga, tengo 18 años y estoy estudiando en el CONALEP Ingeniero Manuel Moreno Torres en la carrera de Productividad e Industria. Mi nombre es Ilse Anaí Loredo Valero, estudio en el CONALEP Ingeniero Manuel Moreno Torres. Estoy por concluir mi carrera en productividad industrial.
A partir del tercer semestre se abre una convocatoria para poder hacer prácticas en la empresa BMW, pero de esto depende tus calificaciones, pasas por ciertos filtros y dependiendo si pasas, eres elegido para formar parte del programa dual, el cual consiste en ir 2 semanas a la empresa y 2 semanas a la escuela. La potosina rebotando en piernas, va hacia adelante, recibe el embate rival, pero aguanta. Intenta Fátima, 1-2. Venga Fátima Herrera, buena combinación, izquierda, derecha, izquierda. Se termina el combate. ¡Sí, señor! ¡México! ¡México va a los Juegos Olímpicos! Mi nombre es Fátima Patricia Herrera Álvarez, soy boxeadora olímpica. Yo comencé a la edad de 7 años, me gusta demasiado el boxeo, disfruto mucho lo que hago, el subirme al ring es algo que me llena demasiado a mí. Yo creo que también el ser ejemplo para pequeños, jóvenes y adolescentes, pues eso me inspira también muchísimo el hacer lo que hago, que es el boxeo. Mi clasificación la obtuve ganando 3 peleas y las 3 peleas las gané decisión unánime. Fue algo muy bonito. Yo creo que lo primero que se me vino a mi mente fue agradecerle a Dios porque me permitió vivir esa dicha de poder clasificar a Juegos Olímpicos. ¡Sí, señor! ¡México! ¡México! ¡México va a los Juegos Olímpicos! ¡Tremendo lo de Fátima Herrera! ¡Impresionante! Mi nombre es Olivia Gaona. Yo elaboro actualmente el pan de pulque aquí en San Luis Potosí. Antes me dedicaba yo al hogar, dedicada a mis hijos y pues estaba muy tranquila. Pero a veces la necesidad de salir adelante, buscarle y pues eso lo sabía hacer yo bien y me gustaba. Y así fue como empecé la elaboración del pulque, cuando traje el pan de Saltillo que las amigas pedían y se fue acrecentando. Entonces yo dije, pues aquí esto es lo mío y de ahí en adelante es de lo que vivo. Mi nombre es Francisco Ramírez Martínez. Me dedico a fabricar alcancías de yeso. Con mi negocio tengo aproximadamente 8 años que empecé. Quise formalizar la familia y uno pues busca el sustento, pero yo ya tenía ya en mente este tipo de trabajo. Pero sí era algo muy, muy básico para mí porque no tenía tanto herramientas, conocimiento saber pintar, saber hacer los moldes. Yo empecé con un molde de un cochinito. Los moldes ya los empecé a hacer. Al principio pues, no me quedaban medio chuecos, pero así los sacaba a vender. Mis productos. Mi nombre es maestro José Alfredo Guadalupe Torres Horta, director de la preparatoria de Real de 14, Dionisio Zavala Almendares. Anteriormente, en el municipio de Real de 14, no existía lo que es la educación media superior. Esto les causaba que tendrían que abandonar a su familia y emigrar a otras ciudades y pues establecer una nueva vida. Esto ocasionaba también un desembolso en la economía de las familias catorceñas, involucrar lo que es el pasaje, la alimentación, la comida, el hecho de comprar uniformes y el hecho simple de establecerse en otra ciudad. Mi nombre es Ingeniero Irvin Omar Trejo López, soy director del plantel CONALEP 043, Ingeniero Manuel Moreno Torres, de aquí del estado de San Luis Potosí. Tenemos este pensamiento de que estudia más y te va a ir mejor, pero ahorita lo que están faltando en la industria son técnicos profesionales y es lo mucho que está pidiendo
el sector productivo está pidiendo mano de obra calificada, quiénes son los técnicos profesionales. Entonces, en la industria ya están valorando más al técnico profesional que a un ingeniero. El programa dual consiste en que el alumno va a llevar todas sus carreras, todas sus materias profesionales en la empresa. Ellos les permiten usar su equipo, les enseñan cómo es la dinámica de estar en una empresa y ya van preparados más en un sentido más industrial, más en una sola empresa. Y ya cuando salen del colegio, ya pueden ellos tener la opción, si cumplen las expectativas de la empresa, quedarse a trabajar en la empresa. Al momento de que ya nos dan los resultados por parte del plantel, nos dan a conocer quiénes fuimos los seleccionados y yo me sentí muy feliz y muy orgullosa por todo el esfuerzo y dedicación que implementé en su momento. Al principio yo sentí emoción y nervios de que pues iba a estar sola en un país con gente que no conocía, con otras lenguas, con otras culturas. Fue mi primer viaje fuera del país, al igual que mi familia tampoco ha viajado, entonces era como que una emoción hacia toda mi familia y más que nada a mí. Al momento de que nosotros llegamos allá, nos encontramos con muchas cosas diferentes, muchas cosas nuevas. Eso implementa su cultura, la forma en cómo te tratan. Entonces, sí, al principio era cuestión de adaptarse y sentirse segura dentro del país. Sí, los fines de semana tratábamos de salir fuera del país, como fuimos a Praga, a Austria, a Italia. ¡Ahí está Fátima Herrera! Amigas, amigos, la nacida en San Luis Potosí. Lo primero que veo al salir del túnel es pues ver las banderas mexicanas. Es algo que me motivó demasiado porque pues ver que México me apoya pues era un orgullo para mí, la verdad. Y pues el ver la arena llena también es mucha motivación. ¡Venga, Fátima Herrera! ¡Arrancado ya! ¡El primer asalto! Siempre fue mi sueño desde que yo inicié a boxear, fue mi sueño poder estar en unos Juegos Olímpicos. El sueño lo cumplí, yo creo que el sueño de pequeña se hizo realidad. No se brindó el apoyo esperado para poder pues asistir a cada una de mis competencias. El único que me apoyó pues fue el gobernador. Sí hace falta el apoyo en el deporte, yo creo que el que volteen a ver el deporte es muy importante. Entonces así empecé, pero pues también habría que invertir y pues ¿cómo le hacía para invertir? Visité varias cajas populares, pero es muy complicado y pues los bancos pues también no se diga. Ahí ni pensarlo. Entonces pues yo ya quería emprender el vuelo, ¿verdad? Pero ahí me detenía la cuestión económica. Y comprar un molde, pues era un gasto muy fuerte porque si son arriba de 3,000 pesos un molde. Igualmente para comprar yeso yo normalmente compraba un bulto o dos bultos de yeso. Entonces me acerqué a CIFIDE y pues los requisitos pues no son tan gravosos, no son difíciles y pues lo que me gustó es que es muy bajo el interés y empieza uno poco a poco. Ya pues me acerqué más al CIFIDE, esa era la idea del préstamo invertido luego. Con ese apoyo pude hacer el negocio más grande. Para ir a la escuela, me levanto a las 5, desayuno,
Le doy de almorzar a mi caballo y lo ensillo y me voy. Salgo como a las 6:30 porque mi entrada es a las 8 y salgo a las 3 de la tarde. Tengo 28 compañeros, a ellos y a mí nos gusta mucho la prepa que nos construyó el gobernador porque es muy cómoda y muy cálida. El anuncio de la construcción de la preparatoria fue un evento muy emotivo. El señor gobernador nos visitó en Real de 14, fue sus primeras visitas al municipio. El hecho de que un niño pequeño de primaria se acercó y le preguntó al gobernador, hijo, ¿qué quieres? Y el niño le comentó al gobernador, quiero unos baños. El gobernador le dijo, pídeme algo más, algo que realmente, estoy aquí en 14, aprovecha. Y todos empezaron a gritar en 14, una prepa. Y pues es como un sueño, porque ahora la prepa está construida ahí en Real de 14, después de años de que no se volteaba a ver lo que viene siendo la educación media superior en un municipio como el de 14, y años donde también los padres de familia estaban luchando porque se llevara la construcción de una preparatoria, pues ahora es un sueño hecho realidad. Los jóvenes potosinos tienen mucho futuro en esa industria, va creciendo el sistema dual. En el plantel Ingeniero Manuel Moreno Torres tenemos ahorita aproximadamente una proyección de 170 duales, es la proyección que tenemos de nuestra matrícula completa. Cada vez más empresas nos van pidiendo jóvenes duales, aunque ellos quieran irse a una ingeniería, se valora mucho el que ya tenga un conocimiento técnico el joven para el mundo laboral. Cuando mi crédito fue aprobado, lo primero que hice fue comprar materia prima. Eso es lo principal para poder salir, ofrecer a la gente alrededor. Y como les decía, el hacerlo bien cuenta mucho. Entonces eso me favoreció para extenderme un poquito más. ¿Cómo fue avanzando? Si antes de uno o dos bultos que yo llegaba a comprar, ahora estoy comprando 2-3 toneladas de yeso. Entonces ahora es cuando yo fue la primera vez que llegó la camioneta lleno de yeso, 2 toneladas, pues no me la pude creer porque me dio mucha alegría. O sea, dije, esto era como algo que sí lo imaginaba yo, pero por largo. Pero con el apoyo fue como que de inmediato. Me hubiera gustado pues pasar a la siguiente ronda porque me quedé a nada de poder pasar a cuartos de final y poder obtener una medalla, ser la primera mujer potosina en representar en unos Juegos Olímpicos y más en una disciplina tan fuerte y tan dura como lo es el boxeo. Entonces pues gané yo creo que esa satisfacción de saber que soy la primera mujer potosina. No dejen de soñar nunca. Yo sé que a veces pareciera imposible, pero no lo es. Si tú trabajas diario, día con día, y lo haces con amor y pasión, yo creo que vas a cumplir cada uno de tus objetivos. Quiero agradecer todo el apoyo brindado al gobernador Ricardo Gallardo y también por darme la oportunidad de comenzar nuevamente mis estudios en la Escuela Normal del Estado. Le agradezco mucho al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por seguir impulsando la educación dentro de San Luis Potosí. Le agradecemos mucho al señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona por el gran apoyo al sistema dual, por el gran apoyo al CONALEP, para que los chicos de San Luis Potosí salgan lo mejor preparados posibles. Algún sueño, yo pienso que estaba por ahí, de ser independiente o de salir adelante, ser alguien capaz. Y pues estoy muy agradecida por el apoyo del gobernador, de CIFIDE
pero primeramente gracias a Dios. Muy agradecido estoy con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, porque en el pasado mes de agosto en la feria tuve la oportunidad de poder participar en el pabellón artesanal, en el cual me fue otorgado un lugar gratuitamente, en el cual tuve excelentes ventas. Nuevamente muy agradecidos con usted, señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por ese gran apoyo que me brindó. Quiero agradecer al nombre del pueblo de 14, del municipio de 14, al señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona por la construcción de esta preparatoria y por tener atención a lo que es la educación. Pues le agradecemos todos los alumnos de la preparatoria Dionisio Zavala Almendaz. Maciosare un extraño enemigo. Profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Estos son dos de los versos más hermosos de nuestro himno nacional, que solíamos cantar cada lunes en la escuela sin alcanzar a comprender la importancia de esa estrofa. Con el paso de los años, vamos comprendiendo el valor de la paz en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro entorno y, sobre todo, en nuestro estado y nuestra nación. Y para preservar la paz, hay hombres y mujeres dispuestos a protegernos del enemigo, aunque tengan que arriesgar su propia vida. Tan solo con el simple hecho de recibir el reporte, tú ya sabes a lo que vas. San Luis Potosí, agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron la persecución de un auto compacto sobre la carretera federal con dirección de Tamuín hacia Ciudad Valle. Se hicieron de conocimiento por medio de un reporte de C4. Tengo entendido que era un vehículo con el cual venía gente armada. Ellos asistieron al reporte. Nosotros transitábamos sobre el bulevar principal en Ciudad Valles. De ahí nos dirigimos a la carretera Valles-Tamuín. En el momento de ir transitando a la altura de la gasolinera, tuvimos contacto con un vehículo. Al notar nuestra presencia, el mismo da vuelta en U, dirigiéndose nuevamente hacia Tamuín. En ese momento sacan las armas por los costados del vehículo, haciéndonos detonaciones. En ese momento el personal que venía en caja repelió la agresión y empezó la persecución. Inmediatamente se parapetan los compañeros, toman posiciones tácticas en las cuales ellos puedan proteger su vida y repelen. Es ahí cuando se abaten a dos personas, entre ellas el jefe de plaza. A través de un boletín a medios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que en estos hechos un presunto delincuente resultó muerto y otro más herido y uno fue detenido. Lo que yo sentí fue la adrenalina correr por mis venas. Sentí que teníamos que detenerlos. En ese momento no pienso en nada más que en salvaguardar la vida tanto de uno como de los compañeros y tratar de hacer un buen trabajo. En este evento, pues gracias a Dios, no hubo compañeros que perdieran la vida. El riesgo se corre todos los días, tanto puede ser en ese enfrentamiento o en diferentes aseguramientos que tenemos día con día. Pusieron en alto el nombre de la Guardia Civil Estatal y sobre todo defendieron la vida tanto de ellos como de los demás.
Vaya día en San Ciro de Acosta. Lo que se sabe del operativo en San Ciro de Acosta es que ocurrió en calles del barrio de San Antonio. Nos encontramos patrullando lo que es un municipio en la zona media y nos informaron sobre el secuestro de una persona. Y llegamos y nos topamos con unas personas que iban en dos vehículos. Entonces al momento de intentar interceptarlos, nos arrojan ponchallantes y una persona baja el vidrio y nos comienza a disparar. Al momento de que se dieron cuenta de que íbamos a detenerlos, tocan uno de los vehículos en el que se transportaban y bajan diversas personas y comienzan a dispararnos. Repelemos la agresión y ellos escapan en otro vehículo. Visualizo a mis compañeros y los veo llenos de sangre, todos tirados en la patrulla. Comienzo a pedir apoyo y comienzo a auxiliarlos. Mis compañeros me gritaban para que los ayudara, porque se escuchaban los disparos por todos lados. Y como él era el único que logró bajarse salvo, tuve que apoyarlos en ese instante. Y con apoyo del mismo que se encontraba consciente, lo bajo de la camioneta diciendo que se resguardara en la parte posterior, momento por el cual el helicóptero nos seguía apoyando por la parte de arriba, y le estaban haciendo detonaciones también hacia ellos. Anduvimos sobrevolando ahí en San Ciro como a las 15 horas aproximadamente. Nuestro jefe indica que bajamos y empezamos a apoyar a los compañeros heridos. Cuando bajamos estaba el tiroteo. Y había un compañero que estaba herido, no de gravedad, y es el que se quedó repeliendo. Bajamos y empezamos a apoyar. Al momento de que desciendo de apoyo a mi compañero para que bajara de la patrulla, él se recarga como puede sobre el cofre y ya con el rostro ensangrentado me apoya a repeler la agresión de que nos seguían disparando. Y por ejemplo el compañero que bajé de la camioneta tenía mucha sangre en la parte del abdomen. El otro compañero que se encontraba en el interior de la camioneta, el brazo derecho tenía levantado el brazo izquierdo porque era donde había recibido el impacto y tenía sangre en la cara. Y el otro compañero que iba manejando pues traía todo el rostro cubierto de sangre. ¡Súbalos a esa patrulla, la breve! En ese entonces pues pasó todo en segundos. Al momento de llegar al hospital, únicamente tuve contacto con dos de mis compañeros que se encontraban menos lesionados. Uno más que se encontraba de gravedad, lo intervinieron de emergencia y pues ya no tuve contacto y desafortunadamente pues falleció. Un poco confundido porque también una compañera, la que está ahí, me mandó un mensaje la otra vez, antier precisamente, y me dice que gracias porque repelí la agresión de su lado, porque si ellos, los malos, no se hubieran dado cuenta de que estábamos lesionados, ellos hubieran regresado a matar. Algo que nos enseñan son los valores que dentro de la institución, siempre ayudar a nuestros compañeros, siempre tener el espíritu de cuerpo de ayudarlos, apoyarnos. ¡Guardia Civil Estatal! ¡Seguridad, confianza y paz! Desde que se creó la Guardia Civil del Estado, se han cambiado las estrategias en el combate de la delincuencia organizada. Se han obtenido resultados favorables. En la coordinación con las otras entidades federativas y municipales ha sido muy, muy acertada para llevar a cabo este tipo de acciones en contra de los delincuentes. La sociedad no alcanza a dimensionar lo que se está haciendo, lo que se está realizando. No dimensiona que estás dejando sin
sin la economía a una familia. No dimensiona que estás dejando sin estabilidad a hijos, a padres, madres. Eso es lo que yo como elemento sí quisiera que la sociedad comprendiera, que nos pusiéramos, fuéramos un poquito más empáticos, que entendiéramos que hay jales que son, están pesados y somos humanos también. Se está aportando, se está haciendo algo, no nos estamos quedando con las manos cruzadas. La opinión de la ciudadanía cuenta mucho. Cuenta mucho y en base a ello nos vamos mejorando, vamos implementando estrategias que ellos consideren que no son favorables. Pues muchas veces como civiles no sabemos el riesgo que corre cada policía. Muchos tenemos una imagen errónea de cada uno de nosotros. Piensan que todos somos corruptos, piensan que todos estamos por dinero, que nos vendemos a la delincuencia, pero este hecho habla mucho de nosotros. Nosotros estamos en constante adiestramiento y cada cierto tiempo tenemos evaluaciones de control y confianza. Yo le diría a la gente, como ciudadano que soy también de San Luis Potosí, que tenga un poco de confianza en el gobierno que está manejando en ese sexenio. Yo le diría a la sociedad que nos ayuden haciendo sus denuncias, que tengan la valentía, el valor, que nos unamos, que la sociedad no nos aplaudiera, porque es nuestro deber como policías, como elementos de la Guardia Civil Estatal. Es nuestro deber hacer nuestro trabajo bien y bien hecho. Un criminal en las rejas o un criminal abatido. Un pelo menos más al gato, ¿no? Gracias al chaleco y el panel balístico que cuenta con los chalecos que nos dieron, esta bala no pudo introducirse, sino que se detuvo en el panel. Mi nombre es José Alberto Domínguez Rodríguez. Bueno, sí hubo algunos cambios en cuestión de convocatorias para las nuevas generaciones que vienen. Hoy se concretan nuevas generaciones mejor preparadas, con mejor capacitación. Entonces eso va a fortalecer el mejor servicio a la ciudadanía. Y al ser profesional en lo que tú haces, eso te garantiza poder tener un proyecto de vida. Y para mí el proyecto de vida era poder cumplir los 30 años dentro de la corporación y poderme jubilar. Si me dieran la opción de escoger el trabajo en el que estoy a otro, yo volvería a escoger ser policía. Con la vocación de servicio se nace y siento yo que yo nací para esto. Decidí ser policía por vocación. Me gusta mi trabajo. Me gusta el desempeño que le doy. Me gustan las armas, pero sobre todo me gusta ayudar. Me gusta saber que se están haciendo las cosas bien. En San Luis Potosí, en este estado, claro que se está trabajando. Claro que se está trabajando por la seguridad, por el bienestar de la sociedad. Soy elemento activo de la Guardia Civil Estatal, Policía Tercera. Y puedo decirles con franqueza que se está haciendo algo. Se está trabajando.